Hola, 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 muy buenas tardes, faranduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión interactiva en donde hablaremos de información de espectáculos como todos los días. Muchas gracias por acompañarnos. Este día tenemos mucha información, tenemos cosas de qué comentarles a ustedes, por supuesto con el hashtag que todos debemos hacer caso. Quédate en casa acompañándonos todos juntos en esta comunidad con la información de los espectáculos. Es momento de quedarse en casa, es momento de enterarse qué está pasando con los famosos en esta cuarentena. Realmente sí se están volviendo locos, o sea, sí están pasando cosas que yo no esperaba que sucedieran. Creo que son momentos en los que vemos de repente aflorar las personalidades, los miedos, las cosas, las tendencias, todo lo que tenga cada ser humano, de repente en esta cuarentena que no ha sido declarada como tal en México, en muchos países sí, pero en México pues sabemos que las autoridades no han hecho lo obvio, lo del sentido común, lo que se debe de hacer. Pero bueno, ahorita hablaremos de eso. Recuerden que la forma de comunicación a través de este canal de YouTube es a través de sus comentarios. Aquí debajo del video ustedes pueden mandar sus comentarios externando qué están opinando sobre el mundo del entretenimiento. Y la forma en que nosotros los vamos a leer es aleatoria. Posteriormente, si ustedes quieren dar un donativo y quieren además que su mensaje se lea porque se lea, lo pueden hacer a través del super chat en vivo. Le dan clic en donde está el signo de dinero, mandan un donativo al super chat y nosotros leemos su comentario sí o sí. Sabemos que nos ven en muchos países, sabemos que nos ven en países en los que hay una cuarentena pues muy extrema, como en Italia, como en España, sabemos que allá nos ven. Pues bueno, les mandamos un abrazo, estamos con ustedes por supuesto, y yo creo que esto nos tiene que hermandad como sociedad. Y tenemos que avanzar en muchas cosas. Y como siempre, el que ya está listo con su micrófono, con sus audífonos, con sus ojos para leerlos a ustedes, es Jesús Ibarra. Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alex? Yo muy bien. Muy bien, muy bien. Estamos todos muy bien, gracias a Dios. Afortunadamente todos estamos gozando de buena salud. En cuarentena autoimpuesta, porque nadie nos ha dicho que estamos en cuarentena. El gobierno Exacto. no lo ha dicho, ¿no? Uh-huh. Pero como que todo el mundo está agarrando conciencia de lo que está pasando y estamos autoimponiéndonos la cuarentena, lo cual me parece pues maravilloso, porque sí, podemos sí. retrasar la y como no hay escuela. No hay escuela. Yo vivo enfrente de una escuela uh-huh. y está vacía la escuela. Es una universidad, de ¿verdad? Hecho. Sí, sí, sí. Y eso hace que, bueno, pues entonces haya menos posibilidad de contagio. Y sobre todo hay que reiterar, porque yo veo mucha inconsciencia en algunas personas, ¿eh? Yo veo a algunas personas haciendo la carnita asada. Hazme el favor, la carnita asada. No es momento de carnita asada, ¿eh? No estamos de vacaciones, no son días de asueto. Imagínate nada más. ¿Qué pues a menos que sea la carnita asada, nomás con la familia y en el patio de su casa. Pero no, yo veo más gente de la. No, sí, yo sí he visto. Entonces, hay mucha imprudencia. En las playas, sobre todo, ¿no? Que sí. dicen que están abarrotadas. Sí, sí, sí. Hay mucha imprudencia. Y luego, por ejemplo, hay señoras que dicen: ¡ay, pues que salga el chamaquito ahí a jugar con los niños porque está aburrido! ¡No! No, 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 eso no se debe de hacer. O sea, hagámonos responsables de nuestras familias, de nuestros entornos, por una cosa muy sencilla, chicos. Esto va para México. Nuestro sistema de salud es deplorable. O sea, una cuestión de una pandemia es muy complicada. Colapsaría el sistema de salud. No hay un sistema de salud correcto. No tenemos ni un presidente correcto. Oye, ahorita que decías que la farándula se volvió loca, pues no, nomás la farándula, también uno que el otro presidente, político. Presidente, ¿qué pasó el presidente en la mañana? No me lo recuerdes porque ahorita me dio un ataque. A ver, dile a la gente qué pasó el presidente en la mañana con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es que me va a volver otra vez. Es que esto es de risa loca, Jesús. Lo que está pasando está de verdaderamente que no sabemos si yo no sabía si ponerme a llorar, si ponerme a reír, qué hacer. No, a mí me dio un ataque. Después, a las 3 horas de que vi eso, lo reflexioné y me dio un ataque. Me entró el tonto, como dice. Ajá. No podía parar de reír, pero qué catastrófico que cuando el presidente te da un mensaje, tú lo tomes de risa y no como debe de ser, de alarma, ¿no? Pero no, pues el señor saca su papelito rojo y sí. dice que eso lo protege del COVID. Como un amuleto, ¿no? Sí, un amuleto. Amuletos religiosos. Sí, sí, sí.
que esa cosa lo va a proteger del COVID. Y a nosotros, ¿quién? Como dijo el Chapulín, ¿no? Y ahora, ¿quién nos va? Y ahora, ¿quién? No, pero es muy terrible. Es muy terrible porque ese comentario lleva ignorancia, porque lleva el valemadrismo. Pues no como sé. Que en manos de quién estamos. Sí, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasó con el presidente? ¿En dónde están las decisiones? O sea, es neto. O sea, esto está peor que cuando. ¿Quién le hablaba a los pajaritos? ¿Maduro? No sé. Sí, no, Nicolás Maduro le hablaba a los pajaritos y decía que se había aparecido el expresidente en un pajarito. Eso está esto está peor. O sea, salir con un papel y decir, esto me protege, perdón. Y luego además, como lo dice. ¿Quién nos protege? Porque además, como lo dice, como que entre que lo vemos entre la locura, entre la perversión, entre qué. ¿Qué pasó? Manos de quién estamos. ¿Qué pasó? De verdad es que es terrible lo que sucedió esta mañana, de lo que todo el mundo habla, que al final de cuentas ustedes dirán, ese es un programa de espectáculos. Pues sí, es un programa de espectáculos, pero en este momento, con esto que está sucediendo, pues no hay, ahora sí que podemos hablar de este tipo de temas porque estamos formando parte de una sociedad. No es que seamos extraterrestres, ¿no? Y que lo que pasó hoy en la mañana con Andrés Manuel López Obrador y este mensaje que le está dando la vuelta al mundo, lo único que nos habla es de una gran irresponsabilidad. Pero pues si el presidente es irresponsable, nosotros podemos ser, desde nuestro entorno, podemos ser muy responsables. Eso es lo importante. Es lo que al parecer está pasando, ¿no? Por supuesto. Y no le debemos nada al gobierno. Eso es iniciativa de la sociedad. No hemos saludado a los faranduleros. Pues mira, el primerito en conectarse fue Miguel Ángel Maldonado. Hola, Miguel Ángel. Y parece que nos dio un donativo. Muchas gracias, sí. Miguel Ángel. Dice... Hola, Alex y Jesús. Manda saludos a mi compañero Manuel Ornelas, hermano del famoso actor... Marcus Ornelas, que dijo hoy Pati Navidad o Mauricio Clark. Ok, primero el saludo a Marcus Ornelas. Primero el saludo a Miguel Ángel, muchas gracias. Luego el saludo a Manuel Ornelas. A Marcus. Manuel Ornelas. A Manuel Ornelas, hermano, un abrazo. Hermano de Marcus Ornelas. ¿Y qué dijo hoy Pati Navidad y qué dijo Mauricio Clark? Mauricio Clark nada más puso una estampita, lo cual se agradece, una estampita religiosa. No creo que un comentario ahí inofensivo. Y nada, Pati Navidad. La cuestión dijo de la fe, cada quien, ¿no? Exacto, y Pati Navidad dijo que no se va de las redes, aunque la quieran quitar, aunque la... Ahorita vamos a hablar de eso, aunque ¿no? Aunque la quieran sacar. Sí, ahí ahorita está. Vamos a hablar de Pati. Gab Gles fue la segunda en conectarse. Carlos Cortés dice, hola, 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 hola. José Daniel Pérez también ya está aquí. Diana Burgos, Daisy, Eunice, Olganelli Guajardo, Laura Reyes, Vicky Ramírez, Stephanie Ramos, saludos desde Houston, dice Stephanie. ¿Quién más tenemos? Elena Huerta, Tita JJD, dice hola desde Iowa. Perfecto. Estela Alvarado. Sí. También, y Marta Díaz Toledo, también Lidia FM desde el Estado de México. Y bueno, ayer estaba lloviendo Adela Micha. Adela Micha está transmitiendo desde su casa. Está junto con su hijo, creo que su hija, no, su hija no, nada más su hijo, y algunos, dos personas de su equipo para seguir transmitiendo. Y entonces las entrevistas las hace vía Skype. Y estaba con el Escorpión Dorado, que no, el Escorpión Dorado, todo lo que le dijo. También entrevistó a Isabel Azcurain. Y la verdad es que muy bien por Adela Micha, mucha conciencia en ese sentido. Los programas de radio, yo estaba viendo también que, bueno, siguen teniendo a Maxine Gutzai en el teléfono, siguen sin tener invitados en el estudio. Flor Rubio también tenía a gran parte de su equipo por el teléfono, no a todos, pero... Pues sí, hay que decirlo, que cada quien está tomando sus medidas. Marta de Baile está transmitiendo también desde su casa. Patty Chapoy y Pedro Sola también hacen home office. Ayer en Ventaneando se enlazaban con ellos. ¿Y quién más? Pues casi todos, ¿no? Están haciendo home office. La mayoría. Y lo que me gusta es que muchos deportistas y gente que se dedica, por ejemplo, a... Pues al deporte, valga la redundancia, o gente fit o gente así está dando consejos. Pues, por ejemplo, para que no salgas a ejercitarte a la calle, ajá, te dan rutinas de ejercicio que tú puedes seguir ahí. Okay. Otro tip que... ¿Tú cómo la manejas? A ver, explícanos tú cómo lo vas manejando, porque tú sí haces mucho ejercicio todos los días. No, pues yo... ¿Qué está pasando contigo? Son poquitos días que no he ido al gimnasio, todavía no me llega la locura. Uh-huh. Pero sí llega un momento en cuando he dejado de ir en que me empieza. Sí, a ti sí te da el cuco. O sea, sí, 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 me da el cuco. Como que tu desahogo. Lo que piensas hacer,
Lo que pienso hacer, ahí les va el tip. Espera, déjame terminar. Sí. Que tu desahogo de energía va, y muchas personas son así, y por eso es importante mencionarlo, tu desahogo de energía va a través del ejercicio. Entonces, y estás muy acostumbrado porque para ti ya es un hábito. Todos los días voy. Exacto. Entonces, cuéntale a la gente qué hacer y en qué momento vas o todavía lo retomas. Bueno, es que todavía no me llega la, como les decía, la locura, la desesperación. Espero que no me llegue. Lo que pienso hacer es pedir unos, un disco de Zumba. Ya es que últimamente estuve practicando Zumba en el gimnasio, entonces pues me sirve como de para sudar y sacar malas energías y todo lo malo del día, etcétera. Entonces voy a pedir unos discos por Amazon de Zumba. Y también, a lo mejor ni es necesario pedirlos porque en YouTube hay muchas cosas así como que para ejercitarte y todo esto. Entonces voy a ver qué es lo que más me conviene, si pedir disco o buscar algo en YouTube. Pues sí, y es que yo entiendo que tal vez es complicado porque estás acostumbrado a un entrenador, estás acostumbrado a unos aparatos, pero bueno, pues esto no es eterno, ¿no? Y de alguna manera esto no, te puede ayudar muchísimo. No, o sea, soy responsable y sé que el gimnasio es uno de los focos de infección pues más graves que hay, así lo han dicho las autoridades. En Ciudad de México ya la mayoría de las franquicias de gimnasios ya cerraron. Exacto. Sí, sí. Esta Andrea Legarreta ya cerró su gimnasio. Y todos, y, casi todos. Sí, la mayoría. En muchos estados, en la lista de las cosas que van a cerrar, vienen obviamente los gimnasios. Sí, sí, sí. Como uno de los principales. Por supuesto. Pues bueno, la verdad es que los famosos sí están algunos muy cucú. Ahorita vamos a hablar de eso porque pues sí, algunos ya están guardados y se ve que les está afectando porque sus redes sociales las están manejando de forma muy extraña. Algunos de ellos. Ahorita vamos a hablar de ese tema porque sí hay cosas, y yo siempre he dicho que la farándula es un reflejo de la sociedad. Es decir, habrá gente que va a entender a través de lo que vamos a comentar de varios famosos que van a decir, bueno, pues sí, yo también ando medio cucú, y no hemos terminado ni la primera semana, pero es complicado. Yo creo que tiene que ver con un trabajo mental bastante, bastante fuerte que cada quien tiene que hacer desde su trinchera. Vamos con Enamorándonos, porque el día de ayer a mí me llamó la atención y lo publiqué a través de mi Facebook. Algunos me criticaron, dicen que por qué hablo esto de TV Azteca, pues porque ahí estaba pasando, ¿no? Pues si está pasando, pues hay que hablar. Y entonces Enamorándonos, como estamos viendo en la imagen en la pantalla, los estamos viendo que no están tomando las medidas necesarias. Entiendo que es un programa de entretenimiento, entiendo que son muchos colaboradores, pero lo que están haciendo programas como Un Nuevo Día, que el día de ayer tu producer nos contaste que en Telemundo, en Un Nuevo Día, están teniendo una distancia los conductores. No los vemos juntos como muégano, no los vemos abrazarse, no los vemos besarse, ¿no? Eso es importante. En el caso de Enamorándonos, aquí está la imagen. No están guardando las distancias y vemos a mucha gente en el estudio. Este es un llamado a la producción de Enamorándonos porque no es un juego, señores. No es un juego. Y yo digo que eso se puede hacer con el 25%. O sea, 25% de esas personas pueden hacer el programa, es decir, los pueden ir rotando de ahora te toca, mañana no te toca, es lo ideal. Yo ayer estuve hablando con gente de Televisa y a mí me dijeron que sí se están preparando, o sea, sí, porque esto puede llegar un momento como en España que no te permitan, o sea, que lo ideal es estar en casa, ¿no? En España, por ejemplo, si tú sales, ayer lo decía Jimena Pérez La Choco, si tú sales y no obedeces a las autoridades, te multan con 500 euros. Eso fue lo que dijo la exconductora de Ventaneando. Te multan, solo tienes derecho a ir al supermercado, a la gasolinera, tienes al doctor, a las farmacias y al banco. Y ya. Se acabó. Ya no puede. Y si tú no demuestras que vas a uno de estos lugares y andas ahí, ¿cómo se dice? Haciendo cosas. Porque ya está prohibido salir al parque, por ejemplo. No pueden salir a correr. No puedes salir a correr. Entonces, te van a multar con 500 euros. Eso es lo que dijo Jimena Pérez La Choco. Entonces, hay que tomar las debidas precauciones. En mi caso, por ejemplo, yo tenía un vuelo de la Ciudad de México la próxima semana. Y antes de que yo tomara una decisión, Aeroméxico la tomó por mí y me cancelaron. Canceladísimo el vuelo y yo no puedo volar a la Ciudad de México porque además iba a arreglar cuestiones laborales. Tampoco iba de vacaciones, ¿no? Iba a arreglar una cuestión de contrato. Entonces, es complicado. Sí es difícil, pero pues tenemos que hacer caso, ¿no?
Y en el caso de enamorándonos, pues yo veo una irresponsabilidad. No sé tú qué opinas. ¿Y qué opinan los fans? Pues están muy juntitos, muy cariñositos. Como que sí les falta un jalón de orejas. Dice, ¿quién más dice? Angélica Martínez, saludos. Sonia Ramírez, hola. Conchita D, dice hola. Producer y Alex, bendiciones. Feliz día de cuarentena, muchachos, dice Juan Palías. Terry White, gracias por el mensaje. Marta Yolanda, Erika Cortés dice hola Alex y producer, buenas tardes desde Mexicali. Hola, los quiero mucho. Vicky dice, Vicky Ramírez, Vicky Ramírez, besitos, yo también te quiero mucho. Mira, dice Alicia Hernández que si no hay más información respecto al coronavirus, que viene a desestresarse y que nosotros la estresamos más. Pues es que el problema es que en esto, miren, a ver, vamos a poner el contexto con todo respeto a Lizzie. Mira, Lizzie, no hay conciertos, no hay obras de teatro, no hay entrevistas, no hay eventos, no, o sea, eso es lo que genera información. Sí tenemos algo de información que rascamos para allá por las piedras o tratamos de darle la vuelta, pero es que no hay movimiento, y si no hay movimiento, pues no hay información. Es que ¿de qué están hablando los famosos? Del coronavirus. ¿Cuál es el tema? ¿Qué están haciendo? Están en cuarentena. Ahora, si quieres que nos pongamos a inventar como otros canales, como ese de la cosa horrenda, lombriz asquerosa. Mira, ahí voy a hablar de otra cosa. Mira, una lombriz asquerosa que anda por ahí por el YouTube. Pues él sí se pone a inventar cosas. Pues cada pero es que inventa. Cosa que sale de su boca. Él inventa cada dos días. Él nos insulta cada dos días. No, cada programa. Sí, a mí ya me agarró de su carrito. Nomás que no me canse, porque el día que me canse, ese día vas a ver quién soy yo. Así que cuidado, ¿no? Pero bueno, ahí mira, ahí te va otro tema para que veas. No de coronavirus, de una lombriz asquerosa. ¿Cómo no? Ahí te va. ¿Qué más? Dice Pilar Villegas, hola, hola, hola a todos los faranduleros también, a Alex y a Jesús. Lorena Gómez dice hola, Rita Morales, saludos desde Tlalpan, todos los días los escucho, muchas gracias Rita. Luis Alberto Carrete dice hola Alex y produce, saludos desde Durango. Eso, gracias hasta Durango, gracias a todas, nos ven muchísimo también en Estados Unidos y eso lo agradecemos enormemente, muchas gracias. En Zapopan está Elba Lourdes que nos manda un saludo y dice que le encanta el programa. Gaby Flores, buenas tardes, esperando la hora de farandulear en mi trabajo, dice Alejandra Leite. Saludos a los dos, solo pasé a saludar porque los veo al rato grabado porque estoy trabajando. Oye, abrazo virtual, dice Fabi. Mira, dice Marta Gamboa, para eso están los noticieros, tampoco te pongas tan protagonista y no me vayas a bloquear, es mi opinión. A ver, Marta, tú siempre eres muy buena onda, hoy andas un poco mal de energía. Los noticieros no hablan de espectáculos. En los noticieros nunca hablan de qué está pasando con los famosos. Así que es una mentira lo que estás escribiendo. Los noticieros hablan de cuestiones del sector salud, lo que dijo el peje, lo que dijeron los gobernantes. Aquí hablamos de los espectáculos, ¿no? Hablamos de lo del peje, como lo dije, porque al final del día sí nos interesa. Entonces, Marta, tómate un tecito de manzanilla, vuelve a ser la misma de siempre porque algo te está pasando. ¿Qué más? Dice Marisol Flores, hola Alex y Jesús, desde Santo Domingo en cuarentena y viéndolos. Ah, pues sí, tú muy bien en cuarentena, ¿eh? Es lo indicado en este momento. Noticias de la Red dice, llegué por fin, me llegó la notificación. ¡Eso! Estoy a tiempo para verlos, saludos, muchas gracias. Teresoto, ya estoy aquí, ya di mi manita arriba, dice Teresoto. Dice Daisy Unice que en Cancún aún no suspenden las clases. Oye, mira, la mamá de Rodrigo se llama Adriana en Jalapa, Veracruz, y le mandamos un abrazo, ¿no? Abracito. Por supuesto. Dice Lidia FM que no todos podemos quedarnos en casa. El SAT ya dijo que no dará prórroga en las obligaciones fiscales y el Estado de México tampoco para las cuestiones estatales. Bueno, pues es que también muchas corporaciones no están cooperando, ¿no? Copela no cuello, copela no cuello. Like, dice Gaby Glees, con tremendo orgullo les comparto. Acá en Matamoros todo tranquilo, dice Daniela Jasso. Qué bonito se escucha eso y qué padre, ojalá sigan así. Por supuesto. Oye, fíjate que ayer Daniel, hablando de otro tema, Daniel Río Lobos estuvo con Gustavo Adolfo Infante. Ya ves que ayer nosotros pasamos el audio donde él ofrece una disculpa a las personas. Daniel Río Lobos es un ex académico, es un cantante además con el que se le relacionó a Juan Gabriel. Y él fue al estudio de Gustavo, por cierto, sí manteniendo una distancia, y fue al estudio.
Y allí volvió a hablar del tema de lo que nosotros habíamos hablado temprano aquí y ofreció también disculpas a la familia. Al parecer, pues quieren pagarle los daños porque hubo daños en la vivienda y sobre todo una disculpa por parte de Daniel Riolobos, que ya reapareció en otro orden de ideas, ¿no? Y habla de, pues, de que está en rehabilitación. Es pues lo que ya decíamos. Importante, importante mencionarlo porque ayer lo vimos. Oye, vamos con Mónica Garza, ¿no? Mónica Garza publicó un mensaje a través de las redes sociales, poniendo un mensaje, pues la verdad, muy pues es que refleja sobre todo esta situación por la que todos estamos pasando. Mónica Garza escribió: hoy fue la primera vez en mi vida que al ver a mi papá no pude abrazarlo como siempre lo hago, porque él tiene 86 años y una condición pulmonar delicada. Este pinche coronavirus me obligó a mantenerme a 2 metros de distancia de mi propio papá. Estoy triste y encabronada, fue lo que dijo Mónica Garza a través de las redes sociales. Pues dando este mensaje que pues yo supongo que muchos se pueden llegar a sentir identificados, porque pues miren, como lo decimos aquí, o sea, les guste o no, este es un programa de espectáculo, sí, pero no nos podemos mantener alejados de lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, pues en este momento Mónica Garza escribió ese mensaje que a mí me parece que tiene una connotación muy, muy emotiva, que habla del cuidado primero al adulto mayor y segundo, pues lo que le pesa a Mónica Garza en este momento no poder abrazar a su papá como es debido. Así que bueno, pues ahí está. Por cierto, hablando de otro tema, resulta que ahorita me estaba contando el producer que Ana María Alvarado reveló que Alejandra Guzmán, escuchen bien, que Alejandra Guzmán se agarró a golpes en la fiesta de bautizo que acaban de tener en la familia Pinal, que se agarró a golpes con una mujer. Yo no lo puedo creer. O sea, yo les acuerdan que ya les he dicho que Alejandra siento que sigue sin madurar, que sigue sin entender realmente pues que ya es una mujer que se tiene que comportar de manera mucho menos visceral, ¿no? A mí la verdad es que sí me sorprende lo que está pasando con Alejandra Guzmán. Y pues a ver qué declaración da, pero Alejandra ha andado como muy agresiva. También te acuerdas que golpeó a reporteros, pero esto no es nuevo. Alejandra Guzmán siempre ha sido así. Alejandra de Guzmán. De carácter fuerte la Guzmán, ¿no? Es violenta. Entrarle al toro. Es violenta, es una mujer violenta. Es una mujer violenta. Yo no sé si nuevamente está en las drogas o el alcohol, pero de que algo le está pasando, algo le está pasando. No es una perita en dulce, porque la gente, miren, ahora que pasó lo de Frida, Alejandra hablaba con mucha dulzura, como con mucha madurez. Yo la veía en las entrevistas y yo decía, ¡ah, caray! Nos la cambiaron. ¿Qué pasó? Esa no es Alejandra Guzmán. Esa mujer habla como Ana Gabriel. Ya ves que Ana Gabriel siempre ha sido educada toda su vida. Educada. Nunca la vemos enojarse. Con una diplomacia. Y de repente Alejandra Guzmán, yo dije, caray, ¿qué pasó? Tenías tu teoría, ¿no? De ese, porque hablaba así. Claro, yo lo dije en aquel momento. Yo dije, Alejandra Guzmán está fingiendo para que la opinión pública y también la gente, el público, sus fans, le crean a ella y no a Frida Sofía. Porque si llega como siempre de ¿qué te importa? Vete para allá. Ay, no me toques. Si llega eso, ¿qué iba a pasar? Que la gente se iba a inclinar hacia Frida. Pero Frida Sofía lo ha dicho una y mil veces. Ella ha pasado por cosas muy complicadas con su mamá. Su mamá es una mujer violenta. Y todo indica que ahora en la fiesta de bautizo se volvió a agarrar de los pelos, pues con una mujer, ¿tú crees? Fíjate bueno. Nada más, ¿qué le pasa a Alejandra Guzmán? Yo me sé anécdotas así como de a veces estar en una, que estaban en unas cenas con los equipos de producción de Alejandra hace algunos años, y de repente que algo no le pareciera, se subía a la mesa y agarraba golpes a la persona, ¿eh? Esa es Alejandra Guzmán. Esa ha sido Alejandra Guzmán y seguirá siendo Alejandra Guzmán. Se equivocó de profesión, hubiera sido boxeadora. Ey, te hubiera ganado contra Marta Villalobos o así, ¿no? La Barbie Juárez. Ándale. ¿Qué tal? No. Se equivocó de profesión. Pues sí, no. Gabriela García dice: hola, ya llegué. Saludos, mi producer. Besitos, Gaby. Olga Nelly Guajardo dice: la mayoría en cuarentena. Saludos desde Tampico, Tamaulipas.
Avizabala dice, hola Alex y productor. Morsi Quintero dice, hola, ¿cómo estás? Te mando saludos desde Monterrey. Soy el que te ve en el camerino entre el cielo y el infierno y los domingos en mi casa. Estupendo programa. Muchas gracias, Morsi. Gracias, gracias, gracias. Sí. Y por cierto, bueno, estamos a punto de cerrar la primera temporada del cielo y el infierno. Vienen programas espectaculares y vienen más cosas. Que se está cortando, ¿no? ¿Verdad? No, ya no reclaman más. A mí no se me ha cortado. A ver, díganos. Por favor, díganos, dice Pilar Villegas. Perdón, yo estoy en casa. Es bien padre disfrutar nuestra casa y reflexionar y hacer oración por todos los enfermos del COVID-19 y por favor por todos los trabajadores de la salud. Oye, qué importante la labor que hacen también los. De verdad, un aplauso, salud, ¿eh? Son unos aplauso. Son héroes. Porque además luego tienen que hacer doble, triple turno y tienen pero que estar aparte, ahí. Algunos en condiciones, sí. Bueno. Sin ninguna garantía de que no se van a enfermar, ¿no? Por supuesto, sin ninguna protección, sin ninguna así protección. Que verdaderamente les marque, ¿no? Que no. No, dicen que no se está cortando, ¿eh? Alex y productor, saludos desde el Centro Histórico de la Ciudad de México, Kelly Amador. Centro Histórico. Se cortó dos veces, pero rapidín. Es lo bueno okay. Que regresamos. Perdón, dice a casa, yo hay algo que guardar en casa. El producer es igual de valioso que Chayanne. Saludos. ¿Y saben por qué se han cortado? ¿Saben por qué se ha cortado la transmisión? Porque mucha gente está en casa, entonces hay mucha interferencia con el internet de las cosas. Ayer hablábamos de eso, ¿no? De los búnker, de a ver a quién vamos a meter en un búnker, porque pues sí hay gente que cada quien valora a quien quiere, ¿no? Entonces hay gente que valora a Carlos Rivera, hay gente que valora a Chayanne, pues bueno, pues hay que cuidarnos. Eduardo Fernando dice, pero sí hay clases en línea. Sí, muchas, por ejemplo, la universidad que está aquí enfrente de mi casa, les digo que suspendió un mes, pero me decía mi sobrina que va a esa universidad, que les van a dar clases en línea. Ah, o sea, no son vacaciones. Sí. Vacaciones nada más los 2 semanas de Semana Santa. Las de Semana Santa. Y ya todo lo demás va a ser. Que es a partir de abril, ¿no? Sí. Sí, todavía principios queda. Principios de abril. Por supuesto. Dice Elizabeth Rubalcaba, saludos desde Ensenada, a cuidarnos y a proteger a los nuestros. Buen mensaje. Pues sí. Aquí las escuelas normal, dice Daniela Jasso, los hoteles de la playa a reventar, dice Enrique Díaz Fajardo. Yo ayer hablaba con un amigo en Los Ángeles y me decía que el freeway, o sea, las avenidas están prácticamente también vacías, ¿eh? Y qué sí, increíble, sí. ¿No? Como el no, por ejemplo, en Venecia que dicen que siempre las aguas están muy turbias. ¿Sí? Ahorita están, dicen que claritas y que se ven pececitos y delfines y todo. Ah, oh, mira. Por la falta de turistas y de la misma gente de Venecia que no sale. Fíjate. Pues qué bonito, ¿no? Por ese lado la naturaleza. También que ha bajado la contaminación en China y en otros países. Uh-huh. Yo creo que también es una reflexión, ¿no? Sí, o sea, de que es, pues algo estamos haciendo mal. Y yo creo que los trabajos en algún momento tendrían que reinventarse más allá del coronavirus. De reinventarse de días laborales hábiles. Sacar algo bueno de esto, ¿no? Ajá. A ver, ¿cuántos días? O sea, a lo mejor turnar equipos, que no todo el mundo esté siempre en sus oficinas. No sé, creo que hay formas de ver algo positivo y de decir, oye, ¿por qué no nos reinventamos, no? ¿Por qué no mucha gente también que si puede hacer su trabajo como lo hicieron con lo del coronavirus, home office, a lo mejor unos días home office y otros días presencial, ¿no? Eso sería interesante. Dice la Universidad Latinoamericana, de donde soy egresada, dará clases en línea, solo en algunas carreras, dice Lidia FM. Dice Margarita Reyes, hola, buenas tardes, buenas noches, dice Alex y Jesús, acá batallando con, perdón, con las mamitas que mandan a sus hijos enfermos o hijas enfermas a la escuela, acá en Iztapaluca todavía hay clases. Sí, pues es que la suspensión federal dice que hasta el 20 de... Hasta este viernes. Hasta el 20 de marzo, lo cual yo no entendí de tampoco. La mayoría, pues algunos estados, muchos estados, decidieron que desde el mismo lunes, martes, desde ayer ya se suspendían las clases, pero pues al parecer muchos todavía hasta el viernes. Oigan, ¿Rita Bocchetti no se lee aquí? No he visto a Rita Bocchetti. Bocchetti, si nos estás viendo, pon un comentario, por favor. Porque eres una de nuestras seguidoras más fieles. Ella está en Italia y también nos comparte siempre parte de su testimonio. No hoy, siempre. O sea, lo que también hay que entender, porque ahorita yo veo que hay mucho ataque, porque me dicen que yo, ¿por qué respondo así? Porque hay mucho ataque. La verdad es que estas malas, o sea, la gente está muy paranoica, muy histérica y ponen muy mensajes muy feos. Y ya saben que a mí, pues si me ponen mensaje feo, yo contesto feo. Entonces, yo digo que lo importante, siempre en este programa hemos preguntado, ¿qué van a comer? ¿No? Siempre nos preocupamos por nuestra comunidad.
qué van a comer, qué andan haciendo, qué hicieron el fin de semana. En este momento que las cosas no son tan positivas, pues también les preguntamos, ¿no? ¿Cómo están? Claro. Y también es válido preguntar cómo están y que nos escriban y se desahoguen. Y si tienen miedos, que nos digan, ay, mira, pues a mí me da miedo o cosas así. Y nosotros lo platicamos. Es que es bien padre porque aquí sí, lo decimos al aire, ¿no? Pero también a veces no alcanzamos a leer el mensaje y los mismos faranduleros entre sí se dan consuelo, se dan ánimo, se dan apoyo. Como que se ha formado una comunidad muy padre, muy bonita. Por supuesto, es una comunidad en la que nos interesa de qué nos alimentamos, qué hacemos, cómo estamos. Y en este momento la situación es compleja, pues ni modo, lo tenemos que compartir, no todo es felicidad. O sea, sería, de verdad yo creo que sería hasta muy irresponsable de nuestra parte venir aquí y hablar de todo menos del coronavirus. No, pues que sería como vivir en un mundo de caramelo. Manny Aguilera, gracias por tu donativo, por tu monito, está muy bonito. Y es un monito que nomás pone el dedito. Pero no sé qué es, está muy bonito. Manny Aguilera, muchas gracias. Y así pueden ponernos monitos también. Dice Morsi que le van a cerrar el antro donde trabaja, pero no nos van a pagar los 10. Ah, pues eso está muy bien. Es lo que comentábamos hace rato, ¿no? Que si alguien cierra un negocio, una, por ejemplo, por decir una farmacia, bueno, las farmacias no las van a cerrar. Digamos que una, no sé, una boutique de ropa o algo. Sí. Entonces, ¿esa persona le paga a los empleados, el dueño, o no? Yo digo que no. Dice Morsi que, bueno, es un antro. Porque aparte no creo que esté en la ley. O sea, ya sabes que las leyes tienen... Ya es cosa del patrón. Uy, las leyes tienen muchas, muchos recovecos. Yo creo que tendría que ser a consideración del patrón. Ok. Hay gente muy buena, pero también hay patrones que, ay, Diosito, no. Ayer estaba leyendo el tweet, perdón, de un famoso, no me acuerdo el nombre, ni me lo preguntes. De que estaba, decía que para no tener contacto, o sea, para aislarse completamente a la persona que le ayuda en su casa o a la muchacha, le dio todos estos días o estas semanas y se las va a pagar porque pues sí. Dice, gracias a Dios, él tiene un ingreso que le permite pues pasar este tiempo, pero la muchacha no y pues el riesgo de enfermarse, pues ahí está latente. Sí, 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 sí. Entonces ese y lo publica, lo cual está muy bien. Porque de hecho dicen que no debes de llevar empleados a tu casa, o sea, los carpinteros, empleadas domésticas, o sea, sí. Lo ideal es también pues no que no entren a tu casa por el momento, ¿no? Iris dice, saludos Alex y Jesús desde Perú. Que por cierto había unos mexicanos atrapados en Perú, ¿no? No los dejaban salir. Y ya les solucionó el canciller Marcelo Ebrard. Les va a mandar un avión o lo van a tomar desde allá, no sé. Uh-huh. El caso es que mañana, miércoles, jueves 19 de marzo, tienen que estar a una hora. Creo que, bueno, no voy a decir para no confundir, pero a una hora tienen que estar en el aeropuerto de Lima para abordar el vuelo a México. Qué bueno, eso es una buena noticia. Oye, Kelly Villarreal dice, ahora que estuviste en Nueva York, podrías haberte contagiado. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Sí. Efectivamente. Bueno, de hecho nos podemos contagiar todos. En este momento creo que todos somos, ¿cómo se dice? Vulnerables, ¿no? De una u otra forma. Por supuesto que en algún momento nos pasó por la mente, pero bueno, nosotros tuvimos mucho cuidado en nuestro viaje en realidad, ¿no? Y sobre todo ya pasaron la cantidad de días que deben de pasar. El próximo viernes se cumplen 14 días. Exacto, ya pasaron estos días que eran como la cuarentena, ¿no? Pero pues imagínate, o sea, sí es un tema complicado, por supuesto, en lo personal pues no me mentalicé en ese sentido, no vibré en ese sentido, nunca, o sea, fue así de ok, pues sí me tocó viajar a Nueva York, pero yo estoy bien y afortunadamente estamos bien. Entonces, por la pregunta, pues ahí está un poco resuelta la duda. Dice Carmen Sanabria, simplemente no hay ni gel, ¿te imaginas en cuestión de medicamentos? ¿Qué dice? Ah, ok. Betty Briseño dice, si solo hay paracetamol en el IMSS y luego ni eso, ¿cómo vamos a enfrentar una situación extrema? Por eso hay que cuidarnos. Dice Morsi Quintero, así es tu forma de ser y nadie te va a cambiar. Por eso te admiro a ti y al productor, por ser únicos y originales en su forma de ver el mundo del espectáculo, nunca cambien. Qué bonito mensaje. Gracias, porque Morsi. Al final del día, creo que la gente tiene que entender que somos seres humanos. Tú eres un ser humano normal, común, ¿no? O sea, es decir, no eres un extraterrestre, piensas, sientes emociones, tienes miedos, inquietudes, y eso nos pasa a todos. Entonces, de repente como que la gente cree que porque estás en internet, pues como que eres de otro planeta, pero pues no somos de otro planeta. Y tratamos de tener nuestra comunidad de espectáculos lo más linda que sea, ¿no? Y lo más informados, es lo más importante. ¿Qué más?
Tenemos a Alberto Espinosa, dice ese programucho de enamorándonos. Debería de desaparecer, pura falsa, que lo quiten y más cuando está el coronavirus. Aquí está Rita Bochetti. Dice, Rita aquí Bochetti, estoy muy estás? Cansada, siempre te sigo, debo trabajar y me canso mucho. Los quiero mucho. Rita, qué bueno que estás bien, qué bueno que puedes trabajar. Te mandamos un beso, besitos, un abrazo, Rita, hasta Italia. Mucho. Y cuídate mucho. Y me llamó la atención un mensaje que quiero compartir antes de irnos a la siguiente nota, porque creo que esta conciencia que tenemos que tener sobre los demás, Jesús. Mira, dice Lucy Carrillo, les cuento, muy difícil la situación que estamos viviendo en casa y oírlos a mí me quita el estrés. Mis dos hijos le cerraron sus lugares de trabajo y sin sueldo no es posible que les paguen. Entonces debe ser muy complicado para Lucy, para su familia y para muchas otras familias. Así que, pues si ustedes saben de algún familiar o de algún amigo que está pasando por una situación así, ¿por qué no ayudarlo, no? Hoy por ti, mañana por mí. Vamos con más, vamos con la siguiente nota. ¿Quién es? Pati Navidad. En su gustada sección, ¿ahora qué dijo Pati Navidad? Que ya nos preguntan. Pues bueno, resulta que Pati Navidad sigue publicando mensajes de todo tipo en las redes sociales. Y ahora pues dijo, yo no me voy, a mí de aquí no me sacan. ¿A poco no te, al leer su mensaje, no te recordaste cuando en las bodas dicen, no, yo estoy bien, no me saquen, yo estoy bien, aquí sigo? Miren, sí puedo caminar. ¿A poco no te recuerdo aquellos que van en las fiestas y se ponen así medio raros? Mira, escribió, este mensaje es para varios medios de comunicación que están diciendo que me voy de Twitter porque no aguanto las burlas. Se equivocan, señores. No me afecta lo que digan los demás, ya que las palabras califican a quienes las dicen. Y quien juzga, se juzga. No digan mentiras. Gracias. Fue lo que publicó Pati Navidad. Tú sigue con tus mensajes de las vibraciones y el amor, que bueno, pues son bien intencionados, ¿no? Sí. Nomás que no digas que el coronavirus es mental, porque ahí sí. Pati, es que Pati, lo que pasa es que habla de muchas, de, todo es una conspiración. Pero es que ni siquiera nos ha dicho en qué grupo está metida. Hay grupos. ¿O qué está tomando? No, es que hay grupos que manejan, yo he sabido de gente, conocidos, que manejan las palabras que ella usa, que si las vibraciones, que si la cosmología. ¿Como la cienciología o algo así? ¿Grupos así? Puede ser. No sé exactamente qué grupo, pero hay grupos. Entonces, seguramente ella está metida en algo así, o está leyendo muchos libros, o está metiéndose muchas cosas. No sé. El caso es que Pati acláranos esta duda y no te vayas, nos haces falta. Ay, no sé, es que tengo en mi mente algo. Es que yo leí un comentario de la gente que le contestó este tweet. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dije? Pero no sé si decirlo porque me van a... Por favor. Es que van a decir que... No. Pues ya, escupe, Lupe. Bueno, conste que voy a decir algo que le escribieron ahí. Yo lo leí y dije, ok. ¿Qué? Le pusieron, no tires la toalla. Qué machista, ¿eh? No puedo con la banda. No te vayas. No te vayas, por esas cosas pago el internet. De veras, por esas cosas. Dice Amalia Rincón, chicos, salúdenme. Así estaba hace ratito con lo de AMLO. Ay. A ver, vamos. Dice Anita 18, ya me hicieron sentir mal. Yo solo hago ejercicio cuando voy a llegar tarde en mi trabajo. ¿Cómo? Dice Anita 18. ¿Por qué se siente mal? La ese programa ya no debería existir, dice Juan Padías. Dice Roger Morales, cambiando de tema, dice que hay de cierto que Televisa quiere a Eiza González para que sea Gloria Trevi en su bioserie. Pues yo digo que les va a salir bien cara, ¿no? ¿Se parece? No se parece, está muy flaquita. Sí, ¿no? Se parece más a Dana Paola, creo que había rumores de que sí querían a Dana Paola, no sé a Isa. Andrea Legarreta sí estuvo hoy en el programa, hoy. Sí, ¿verdad? Como que los van a turnar, pero no dijo que se iba a meter en cuarentena. Dijo que se iba a meter en cuarentena, salió un video con sus hijas. Ah, ¿viste lo de la influencer? Dice Enrique Díaz Fajardo, Alex, ¿supiste de la influencer que se subió a un avión e hizo el coronavirus challenge lambiendo con la lengua? ¡Guácala! ¡Qué asco! Sí, sé eso del coronavirus challenge. Me parece una estupidez. Yo digo, ¿por qué no hacen challenge un poco más productivos, no? Pues sí, lavarte las manos cantando. No sé, ir a ayudar a alguien. A mí me llegó un, pues no un meme, sino un aviso, ¿no? El WhatsApp de la familia mandaron
no un, como un consejo, uh-huh. que cuando te laves las manos, te estás lavando las manos y empieces a rezar el Padre Nuestro, está muy bonito, porque en lo que te lavas las manos estás mandando buenos deseos. ¿De qué te ríes? De Pati Navidad. Dios santo, no perdónenlo. Puedo, no puedo. Lo que les estoy diciendo está padre. Se pueden lavar las manos recitando el Padre Nuestro, y lo que dura el Padre Nuestro les va a dejar las manos limpiecitas y estériles. Eso está muy bien. Y aparte, créeme, estás mandando, no te estaba ignorando. Lo que aparte pasa es estás que... mandando buenos ay, mensajes no a tus manitas de que pues, y a la humanidad, ¿no? El Padre Nuestro siempre te tranquiliza. Sí, 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 sí. Mira, Gloria Trevi no tiene comparación, dice María Nicolás. Oye, el otro día estaba leyendo que el Ave María en arameo te ayuda a quitarte dolores de cabeza, migrañas. Es que la oración es poderosa. Sí, que son como 5 minutos y están en YouTube. Entonces, pues ahí les mando, ahí les paso el tip. Mira, la cocina de los gordos. Aquí están Roberto Carlos Zavala, dice Alex y Chuyito. Gracias por lo de Chuyito. Un placer escucharlos, el mejor programa de YouTube. Les saluda la cocina de los gordos. Eso, muchas gracias. Gracias a la cocina de los gordos. ¿Qué hicieron de comer ahora? Oye, sí, compártanos. ¿Ustedes qué están haciendo de comer ahora que estamos todos en...? Ayer vi que Ana Gabriela andaba cocinando unas albóndigas, tú. Ana Gabriel, sí, Ana sí Gabriel? La vi. Sí, vive en Miami, ¿no? Sí. ¿Cómo me cae bien Ana Gabriel? Sí. Se me hace una mujer tan... O sea, Ana Gabriel nunca ha sido una mujer que nos se maneje con una doble discurso. Ni pose, ¿no? No, es una mujer que se ha dedicado a cantar, que... No, a mí me encanta. O sea, de veras, ¿eh? Yo amo a Ana Gabriel. Díganle que la amo, por favor. Dice Steven Cordero, hola amigos, bendiciones. Aquí hay 69 casos confirmados ya, y eso que somos un país pequeño, el Señor nos proteja. Eres de Colombia, ¿verdad, Steven? Sí, ¿no? Oye, mira. Aclárame, Steven. Dice ya, espérate, aquí, Hazel Anaya dice, me ignoran tanto en este chat que ya no sé si me tienen bloqueado. No, porque estamos leyendo no, y claro, si aparece el comentario es que no te tenemos bloqueado. Y aparte, si no has hecho nada malo en la vida misma, ¿por qué te tenemos bloqueado? ¿No? No hay motivo. Aquí no bloqueamos más que a los haters que vienen a tirar su odio y su veneno aquí a descargarlo, eso sí. Mira, dice Carla Figueroa que ella escuchó el Ave María en arameo y que la hizo llorar. Fíjate. Pues recomiendan esta, o sea, como que es un buen liberador de energía, ¿eh? Ahí se los paso ahí como tip. Mira, Manny Aguilera, gracias Manny por tu donativo, muchísimas gracias. Y saludos y producer y Alex, me encanta verlos en vivo, son geniales. Ya no te burles de Pati Navidad, pobre mujer. No, pues es que yo de verdad que me dio risa fue lo que le pusieron. No, es que... No, Pati, no te vayas. Tú no hagas caso, tú no te vayas. Porque pues si luego con qué contenido tenemos en el programa, ¿no? A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Mariel Flores dice... Ah, muchas gracias por tu comentario, Mariel. Muchas gracias, qué bonito. Dice Gloria Morales... Alex, con todo respeto, yo me informo diariamente con los especialistas acerca del coronavirus. Y lo menos que quiero escuchar contigo es seguir con el mismo tema. Pues bueno, pues bueno, es que nosotros vamos no, pues es que el no estamos, enfoque a los espectáculos. No estamos diciendo, no estamos pues como diciendo la solución, la estrategia. Estamos, o sea, no hemos hablado más que pues de lo que es el coronavirus. De las manos y de pues, lo que dice todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que el coronavirus ha afectado mucho al mundo del espectáculo. O sea, el mundo del espectáculo en este momento está de cabeza. Al mundo del espectáculo y a todos. Todos estamos de cabeza. Yo hablo porque es lo que nos concierne, ¿no? Hablamos de lo que nos afecta, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, pues bueno, pues lo siento. O sea... En ese sentido, lo siento. No podemos ir a pues sacar notas está, de otra mira, cosa que no nos vamos a inventar. Gloria Morales, puedes ir a ver a Dennis Merker, a La Torre, a Ciro Gómez Leiva. Todos ellos te van a informar exactamente lo que está pasando. Aquí nada más hablamos del medio del espectáculo y pues está afectado por el coronavirus. Mira, José Daniel Pérez dice, chicos, me hacen mis tardes. ¡Los quiero! Gracias, José Daniel. Vamos a la siguiente nota que no me acuerdo de quién es. Es de Pedrito Sol. Ay, ¿te acuerdas que ayer, bueno, antes de poner las imágenes, ¿te acuerdas que ayer dijimos, ¿qué está pasando con Pedro Sola? Que publicó un mensaje con unos piecitos, ¿no? Y eran los piecitos de una persona que trabaja en el equipo de Pati Chapoy. Y dijimos, ¿y por qué borró la imagen? Y luego ya después, o sea, desapareció esa primera imagen. Y nos preguntábamos y decían que lo que pasa es que Pedro Sola siempre tiene como una obsesión, un gusto por los pies. Pues resulta que ayer... Yo no sé si le dio, como decimos acá, la malacatoncha,
y dijo, no, pues si yo ya subí uno, o a lo mejor nos vio, ¿eh? La segunda parte. A lo mejor vio que nos, que ya, sobre todo tú que te burlaste, Jesús. Yo no me burlé. Tú te burlaste. La gente le decía fetichista. Ah, bueno, pues entonces yo digo que dijo, ay, pues ahí les van, ahora ya no uno, sino tres. Dios. Y pum, que miren, aquí está la imagen, sube en su Instagram estas tres fotografías de pies. Y la gente en su, o sea, el público que lo sigue. ¿Esas piernas son de Pedro Sola? No sé. No creo, ¿no? No sé. Son de, los pies son de Pedro Sola, supongo, ¿o no? No, son de varias personas. Ah, ok. Sí, son de varias. Yo no sé qué anda haciendo con los pies de los demás, pero bueno. Entonces yo dije, ¿qué pasó, Pedrito? Y la gente le empezó a poner, no entiendo estas fotos. No entiendo qué está pasando aquí. ¿Qué está pasando? Algunos hasta pensaban que lo habían hackeado, pero no lo habían hackeado. A lo mejor le pasó lo que te ha pasado a ti. ¿De qué? Que te dicen, enséñame los pies. A lo mejor alguien le dijo, Pedrito, enséñame los pies. Y pues ándale que los está enseñando. Es que a mí cada que me escriben esos mensajes, haz de cuenta que yo lo leo y lo leo como en tono Chabelita, que me encanta. Así de, enséñame los pies. Ándale. Ándale, enséñame los pies. Entonces a Pedrito ahora dijo, les voy a enseñar pies ajenos. Y no sé si los propios. Porque lo que sí puso unos pies enamorados. Creo que son los primeros o los últimos. Ah, les puso título a cada pie. Sí, les puso títulos. Mira, ahí están los piecitos. Pero bueno, Pedro Sola ahora a lo mejor quería ser podólogo tú. Puede ser, ¿no? Es fetichista, ¿no? Es lo que dice. pero a ver, vamos a... ¿Durante cuántos años lleva Pedro Sola ya en las redes sociales? Y nunca nos había puesto pies. Yo digo que esto es parte de la cuarentena. Esto se lo debemos a la cuarentena. Como ya no está saliendo y está en home office, pues yo creo que Pedrito necesita que le dé el aire, porque si no empieza con sus cosas de pies. Es que sí, como ayer Mauricio Martínez decía, subió un tuit que decía, no estoy aburrido en casa, estoy en cuarentena. Pero ya nunca me había dado cuenta que la bolsa de arroz tiene 8,500 granitos de arroz. Así, yo siento que a Pedrito algo ya le está pasando. A Pedrito, por favor, llévenlo, aunque sea así, envuelto en plástico, pero que le dé la vuelta, porque algo le está pasando. Nunca nos había publicado tres fotos de pies. ¿Qué está pasando con lo de los pies de Pedro Sola? Yo de verdad tengo este pendiente, Jesús. Y yo sí, sí creo que esto puede ser un problema nacional. Los pies de Pedro Sola. ¿Tú qué opinas? Sin comentarios. Tú a la Edith González, sin comentarios. No comes. Me encantaba Edith González cuando le preguntaban cosas que no le gustaban. Sin comentarios. Sin comentarios. ¿Te acuerdas? Eso decía. Sí, Edith era lo máximo. Porque además era una mujer muy educada. Entonces, en lugar de decirles, vete a la pipi, no les decía, sin comentarios. Sin comentarios. Así tú. Sin comentarios. Pues sin comentarios. Pero a ver qué dice la gente, porque ellos sí comentan, ándale. Dice Ceci Hernández, una compañera ya está paranoica porque se la pasa escuchando noticias del coronavirus. Yo tengo mis audífonos, pero creo que tus notas del coronavirus son en otro tono. Correcto. Steven Cordero dice, hola amigos, ¿cómo están? Ya te leí hace ratito, hace días no me saludan, un fuerte abrazo. Abrazos, Steven, nos comentaba de 69 casos en su país. Mira, a ver, pero lee los últimos, que vas muy, muy atrás, se me hace. Sí. Lo de Pedrito. Me gusta leer todo. Lo de Pedrito, ver, lo de Pedrito. Kelly Villarreal dice, tiene un fetiche con los pies, el mío son las espaldas bien formadas. ¡Qué hubo! Tómale. Eso, ¿tú, Jesús, Kelly, cuál es tu fetiche? Mi fetiche, mira, dice Gabriela García, creo que andaba aburrido y sin qué hacer. ¿Cuál es tu fetiche? Fetiche es que te guste algo, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, me encanta tocar las orejas. Me fascina tocar las orejas, las propias y las ajenas. Me gusta, es algo que no sé, igual díganme cucú. O sea, todos tenemos nuestras cosas. Mi Pedrito le gustan los pies, a mí me gustan las orejas, fíjate. Pues no, yo todavía no he descubierto cuál es mi fetiche. Descúbrele, búsquele. Dice Pati Navidad, se volverá más loca en esta cuarentena, dice acá Sayu. ¿Qué no me van a mandar saludos? Dice Marta Gamboa. Sí, Martita, ¿cómo no? Besitos, abrazos y buenas vibras. Ah, mira, también Mari Núñez dice, Pedro Sola subió un video de ASMR a su canal, muy perturbador. Sí, Mari, sí lo vi. Sí sabes lo que es ASMR, ¿no? Que es como que llegar a todas las sensaciones o a través del... Por ejemplo, estos micrófonos que tenemos nosotros se usan mucho para eso. Haz de cuenta que si tú le subes, Jesús...
Te estoy explicando. Si ubica lo de ASMR, no. Capaz de que yo digo, ya sabes qué es. Entonces, por ejemplo, le subes al volumen y entonces traes algo, no sé, una bolsita de algo, y entonces empiezas a hacer ruido. El ruido es a través de la sensación y el ruido. Aquí no lo estamos haciendo porque el micrófono está en un nivel bien, pero lo tienes que subir así mucho. Y Pedro Sola lo hizo. Uh-huh. Y sí, se supone que eso tiene que tranquilizar a la gente. Y todo el mundo ponía, ya me estresé. Es que hay ruidos que estresan. O sea, fue al revés. Hay ruidos que el hiss estresa mucho. Lo hizo al revés. Estresó a la gente con su video. Es lo máximo el tío Pedrito con a mí su me canal de YouTube. ¿Sabes qué ruido me cuando estaba chiquito? ¿Se acuerdan faranduleros? Los que son ochenteros, noventeros y setenteros. De aquellos colores, cajita de colores que traían a Blancanieves y a los siete enanitos. Claro, sí, por supuesto. El ruido de esos colores. Al todavía, mira, todavía se me pone la piel. Si chica. Ya te habías acolorado, ¿te al pusiste? Dibujar o al rayar en el cuaderno, era lo peor que me podía pasar. En serio, fíjate, cada quien, ¿no? Y cuando te ponían a dibujar en el salón, imagínate, todo el mundo con esos colores. Yo me acuerdo que de niño, me acuerdo, porque a veces esas cosas te quedan grabadas, sobre todo si fueron medio majaderos. Y yo me acuerdo que de niño, yo andaba con unas de esas bolsitas de papitas, ¿no? Las con salicita. Y entonces, esas que te venden en los camiones. Entonces yo andaba con mi de estas papitas y ya sabes. Y de repente una de mis tías así de que, ¡ese ruido no lo soporto! ¡Ese ruido no lo soporto! Y yo, ¿qué pasó? Y me acuerdo, me lo dijo tan feo que se me quedó grabado. No soportaba el ruido de las papitas. Te lo juro, no te rías, Jesús. Pero bueno. Así pasa. En este caso fue Pedro Sol el que hizo ese video y que resultó, según dicen, medio perturbador. Que Tomás, ¿dónde anda? Está dormido, Concepción. Dormidito. El sonido provocado por el hielo seco estresa, dice Enrique Díaz Fajardo. Es que cada quien tiene su sonido así como que de terror, ¿no? Mi fetiche es la voz del productor, dice Mari Núñez. Muchas gracias. Queremos las orejas del producer. ¿Cómo así? A Casayú. Ah, caray, ¿cómo las por? Orejas. ¿Cómo por? Los sonidos que se me fue. Los sonidos como antes en las radionovelas. Dice Sandy Bell. Pues es que antes lo que hacían en la radio era como el misterio, ¿no? Como que tú te imaginabas, como cuando lees un libro, te imaginas a la persona, al protagonista. Y a lo mejor era completamente diferente, ¿no? Físicamente. A mí me llegó a pasar cuando yo admiraba a ciertos locutores y que de veras yo me los imaginaba de un modo. Yo hice muchos años radio, ¿te acuerdas, no? Yo hice como 12 años radio, sí. Y no salí en la televisión. Y entonces cuando yo me topaba a la gente, me imaginaban de otra manera. Siempre me decían que me imaginaban como Fabiruchis. ¿Por qué? Pues no sé, siempre decían que mi voz era como la de Fabiruchis, la de Fabián Lavalle, que por cierto le mandamos un abrazo. Y siempre me decían eso, ¿eh? Se lo mandas tú. ¿Por qué? ¿No te cae bien Fabiruchis? No seas majadero, Jesús. No seas majadero. Hay que mandarle saludos a Fabiruchis. Bueno, lo bueno es que es virtual, porque en estos tiempos apenas así los abrazos. De otro modo. Virtuales. Saludos a Fabián. Y eso me decían. Decía Unice, cuando muerden una cuchara es muy molesto para mí. Estamos hablando de los ruidos, ¿no? ¿Una cuchara? Una cuchara. ¿Quién muerde cucharas? Pues Daisy Unice, sí, cuando muerden sonido, una cuchara, ¿no? A ella le... Fíjate, nunca he mordido una cuchara. A ver, vente, trae, ahí vamos a morder una cuchara. No, se nos va a ver Daisy Unice. Vamos a perder una suscriptora. Alex, un fetiche es una atracción que tienes por un objeto inanimado o alguna parte del cuerpo que no sean los genitales, pero por otra persona, Jesús, dice Juanpa Díaz. Ah, ok. Pues el mío entonces sí es lo de las orejitas, ¿no? Pues sí. Sí. No son... pues es otra parte. Dice, a mí también me ponen de punta los pelos por los sonidos como el unicel o el hiss en el pizarrón, dice Gabriela. ¡Ay, el hiss en el pizarrón! Decía. Sí, tienes razón, sí, también. Sí, sí. Ya lo recordé. Ya recordé ese sonido. Dice Carlos Pérez, yo también tengo varios fetiches. Ya saluda Jesús. A ver, Carlos, escupe. ¿Cuáles son tus fetiches? Mira, dice Mar Ramírez, yo no puedo ir a la gente que haga ruidos al comer porque me pone muy de mal humor. He regañado muy feo a los niños y hasta a mi pobre madre por hacer ruido. Luego me cae el 20 y ofrezco disculpas. Pues sí, porque al final de cuentas, pues al comer siempre se hacen ruidos, obviamente. Y entiendo ¿cómo se dice? Tu sensación de molestia, pero también pues es que no puedes interferir con lo que hagan los demás, ¿no? A mí lo que me da mucha risa es cuando
Te acabas el, bueno, yo no lo hago, pero hay gente que se acaba el raspado y le sigue chupando el popote y hace. Ah, sí. Que, ¿te molesta también? No me molesta. A mí. Gracias, pero hay gente que sí le molesta. Sí, es un ruido. A las señoras. El niño, ya deja eso, ya se te acabó. ¡Ya cállate! ya cállate, ya deja eso. Sí. La gente comiendo con la boca abierta cuando es horrible. Cuando estiran un globo inflado, no lo soporto, dice el tocallito Jesús Linares. Dice Enrique Díaz Fajardo que hablando de Fabiruchis, ¿ya te desbloqueó de redes sociales? ¡Ya! ¡Hace mucho! Pues ya me ha entrevistado dos veces en su programa de radio, por supuesto. Hasta mensajitos nos mandamos. Ya me llevo muy bien con Fabián. ¿Qué más? Mauricio Martínez, otro que está enloqueciendo con la cuarentena. Porque ya se nos puso muy agresivo. Ya hemos hablado de que Mauricio Martínez últimamente es muy contestatario, ¿no? Él le increpa al gobierno, a Andrés Manuel López Obrador, a todo mundo. Y luego le contesta obviamente a sus seguidores. Pero ahora publicó un mensaje que estamos viendo justamente en la pantalla, ya mucho más determinante de que sí, lo estamos perdiendo al buen Mau. Mau era amor y paz antes, ¿eh? Mau era bien tranquilo y yo no sé qué le pasó ahora que es tan, tan agresivo. Yo no sé qué sucedió con el buen Mauricio Martínez, que ahora ya si se levanta de malas nos pone mensajitos como el que estamos, ya estoy leyendo, como el que estamos leyendo en la pantalla, y sí se pone muy mal. ¿Qué le pasa? A ver, vamos a leer al buen Mau. Es que a mí, oye, hay mucho retraso hoy en la transmisión, ¿eh? Sí, estamos retrasadísimos. Dice, hoy es miércoles libre de haters, o sea, chairos y amlovers. No estoy de humor, así que lávense las manos, cállense el hocico y váyanse a... Mauricio, si no estás de humor, ¿quién te tiene en Twitter? ¿Ponte a ver una película? Pues sí, tranquilo, Mau, tranquilo, respira. No hay día que Mauricio Martínez no mande mensajes agresivos y un poco complicados hacia alguna cosa, o sea, alguna persona. Al gobierno, principalmente. Sí, no hay día que no lo haga. Desde hace tiempo, no nomás con lo del coronavirus, desde hace tiempo. Y bueno, Mau... De veras, Mau, no sé, me extraña mucho. Estoy hablando de tu imagen pública, ¿eh? Estoy hablando de lo que tú publicas en las redes sociales, que son públicas. Tú siempre me has caído súper bien, pero sí te leo como imagen pública y no sé, ya no... Hay momentos donde digo, ¿qué está pasando? Bájale dos rayitas. Hay momentos que sí creo que está bien lo que dices, pero es rara, la sensación es rara. Y está en cuarentena también porque tiene un roommate que tiene coronavirus. Hijo, ¿no? Debe estar estresado el pobre. Sí, pero ya estaba muy estresadito. Ya ha andado muy estresado. Cuídate. ¿Quién sigue? Sigue Exatlón. Ah, bueno, les cuento que Exatlón terminó el lunes pasado con muchísima audiencia a través de las plataformas digitales. Nos hemos enterado del ratingazo que tuvieron este pasado... lunes, la audiencia les favoreció mucho, 2,700,000 espectadores, 2,700,000 espectadores ganándole a, hay que decirlo, ganándole a Como tú no hay dos de Adrián Uribe y ganándole a Sin Miedo a la Verdad. Estas dos producciones de Televisa que abarcaban el horario, ya ves que Exatlón dura mucho, ¿no? Dura. Pues bueno, Exatlón le ganó en audiencia este lunes en su final, 2,700,000 en su tercera temporada, o cuarta temporada. ¿Cuál es? ¿La tercera o la cuarta? Bueno, lo que me hace pensar que va a venir otra, Va a haber más Exatlón, porque mientras esto funcione, yo creo que en Azteca no lo van a soltar. Alberto Ciurana es muy fan de Exatlón y el público ha respondido. Si bien esta temporada no fue tan exitosa como la primera, yo supongo que todo tiene que ver con el casting. Todo tiene que ver con que a quién eliges para estar en esta temporada de Exatlón. Y en este caso, como que no, de alguna manera no lo hicieron. Entonces no eligieron a los mejores y el resultado se reflejó en la audiencia. Exatlón triunfó. 2,700,000 ganándole a Televisa el pasado lunes. Vámonos con más. Rebecca Jones. Rebecca Jones ha desmentido a la revista TV Notas. Ayer salió la revista TV Notas.
Si ustedes se la topan en las calles, van a leer o en el centro comercial o donde vayan. Todo está cerrado. No, pues se sigue. No, no, no todo está cerrado. Donde se vende la revista, no. Ah, ok, ya. Yeah. Ajá. Sambors está abierto, que yo sepa. Si ustedes se topan a la revista, ahí dice la revista en su portada que Rebecca Jones recayó en el cáncer, ¿no? O sea, que otra vez le dio cáncer, pero que ahora en el útero. Eso dice la revista. Pues resulta que ayer entrevistaron a Rebecca Jones. ¿Y qué crees, Jesús? Dice, punto número uno, que es una venganza por parte de TV Notas. Que porque hace algunas semanas ella acudió a un restaurante y la estaban acosando con fotografías. Y como la estaban acosando con fotografías, ella utilizó las redes para decir, miren lo que está pasando. Entonces, que fue como una venganza. Pero la desinformación es tremenda. Porque afortunadamente, escuchen bien, afortunadamente Rebecca Jones está bien de salud. No está mal, no se encuentra, no ha recaído, no le ha dado otro tipo de cáncer. No, porque hace años, antes de que le diera el cáncer hace 2 años, ella ya no tiene útero. Entonces no le puede dar cáncer de útero, porque ya no tiene útero. Así de simple, así de sencillo. Y yo lo que sí creo, con todo el respeto, como dice mi Márgara Francisca, adorada, idolatrada, que ojéis en TV Notas. O sea, qué manera, yo no sé a quién se le ocurrió, pero a quien se le haya ocurrido no tiene progenitora. Porque jugar con la salud de una mujer o de un hombre no se vale. No se vale. No se vale inventar de, ay, le voy a inventar porque como se portó prepotente o no nos quiere, entonces le voy a inventar que ahora le dio cáncer de útero. Oye, no juegues con eso. No, esto no es un juego. Y la ponen en portada, la ponen como principal. ¿Y qué manera de jugar con la salud de una persona? No sé tú si estás de acuerdo conmigo. Me parece que es deleznable. Me parece totalmente irresponsable. Me da mucho gusto que Rebecca Jones esté libre de cáncer. Desde aquí le mando un gran saludo y pues que así siga, porque debe ser muy difícil. Y pues sí, definitivamente en esa revista a veces se pasan, o muchas veces se pasan con sus notas de portada y de todo, ¿no? Sí, es una falta de respeto tremenda a una mujer, a una trayectoria, a una persona que tuvo cáncer. O sea, no hagan eso. ¿No? Sobre todo por la familia, ¿no? También gente que a lo mejor no está muy cerca de ella y leen la revista y se espanta. Sus mismos fans. A lo mejor te va a sonar loco lo que te voy a decir, pero Rebecca, como mucha gente, tiene fans que los aman. O sea, yo veo, por ejemplo, ayer la gente que publicaba un video que subimos de Victoria Rufo, cómo la aman, cómo la quieren. Entonces, si les dicen algo feo, pues obviamente les duele, ¿no? Sobre todo estas cuestiones de chismes, pues bueno, chismes van y vienen. Si habláramos de otra cosa de Rebecca, ok, bueno, se vale a lo mejor. Pero hablar de la salud de Rebecca, o sea, ahí sí ya me parece que hay un límite de cosas y hay un límite en la libertad de expresión, y creo que eso no se vale. Y bueno, pues lo único que nos concierne, lo que nos concierne a nosotros, es venir y decirles, Rebecca Jones está bien, Rebecca Jones no tiene cáncer de útero y está bien. Es lo único que hay que comentar. ¿Qué dice la comunidad, Jesús? Totalmente de acuerdo contigo, Alex. Dice Jesús Eli, perdón, Linares. Ya sabemos que esa revistucha de Quinta solo busca el morbo. Dice Lidia FM. Muchas bendiciones a Rebeca. Dice Teres Soto. Hola, Alex y Jesús. Buenas tardes. Dios nos bendiga a todos. Que aquí en México no ha de haber pérdidas humanas. Y nuestras oraciones para los enfermos. Dice Juanis Thor. Sí, pues sí. Bendiciones para todos. Pues sí, allí podrían demandar a TV Notas, ¿no crees, Alex? Pregunta Leti Méndez. Pero pues es una mujer que acaba de salir un problema de salud. No creo que se quiera meter a juzgados a demandar. Creo que lo que quiere y lo que necesita, como mucha gente, es paz, ¿no? Sí. Dice Carlos Pérez Chuchín, o sea, yo te recomiendo la serie de Stephen King, Rose Red, es buenísima. Fíjate que el visitante me aburrió un poquito. Esta está buena. Rose Red. Voy a buscarla. ¿Y en dónde está? ¿En HBO? ¿En dónde? ¿En Amazon? Pues, no sé. Voy a buscarla en HBO. Oye, el que sigue también enloqueciendo hablando de la cuarentena es José Luis Reséndez. Este modelo que muchos ubicarán,
que también se volvió actor, que participó en muchas novelas en Televisa, luego en varias en Telemundo, y luego decidió retirarse diciendo: ¡ay, todo el medio es una basura, todos son una porquería, váyanse mucho a la fregada! Y no, y empezó a sacar tweets y videos muy agresivos. Pues mira, volvió a publicar algo ahora conforme a lo que está pasando respecto al coronavirus y los famosos. Dice: algunos artistas actuando, entre comillas, gratis en las redes, interpretando el papel que mejor les sale, de víctimas, tirándole al gobierno, que si el apocalipsis. Ah, pero para lamer botas, besar Q y U por un trabajo hasta sin antibacterial, ¿no? No, pues está cabrón, fue lo que dijo. O sea, está tachando a sus propios compañeros del medio de ser hipócritas, de ser mentirosos y de, pues de prostituirse prácticamente también, ¿no? Pues es que ya tiene mucho tiempo, igual que muchos, atacando a los demás, ¿no? Sí. Ataca a Ninel, ataca... También es de esos personajes que desconozco cuando lo leo. O sea, ¿qué pasa con estos personajes? ¿Siempre fueron así y lo ocultaban? ¿O algo pasó en sus vidas y se les zafó un tornillo? Algo pasó en sus vidas. Es que está raro, ¿no? O sea, él, por ejemplo, José Luis, de verdad, José Luis, y lo digo así con toda paz, yo te veía en las entrevistas y tenías otra vibración, tenías otra energía, hablabas de forma muy diferente, a mí me caías muy bien, demasiado una persona muy ligera. Y de repente, con este personaje que le dieron en Señora Acero, empezó a adquirir una personalidad como muy oscura. Y entonces habla así todo, así como raro, pero lo dice de una forma muy agresiva, pero todo te lo dice así, pero de ay, qué asco, que no sé qué. Entonces, ¿qué pasó, José Luis? ¿Cuál eras en realidad? ¿Eras el anterior o eres este? ¿O qué pasó? O sea, de verdad, es que sí son dudas, creo que mi duda es razonable, ¿no? O sea, sí creo que lo que está pasando con José Luis, con Mauricio, con Alfredo Adame. O sea, yo me acuerdo de un Alfredo Adame en los 90s, encantador, caballero, buena onda. Y ahora es todo lo contrario, todo lo opuesto. ¿Qué pasa con esos personajes? ¿En qué momento hay la transformación? Es algo que no sé. ¿Qué piensas? Está leyendo los comentarios, dicen que muy intenso, dicen que dijo la verdad, dice Daniela Jasso. perdón, se le secó el cerebro, dice Jesús Linares, le afectó estar en Big Brother, dice el IDFM. Bueno, entonces de toda la... Oye, pero es que además hay una cosa, sí. Y también hay que decirle a José Luis, generalizar es de tontos. Y tú estás generalizando, él está generalizando. Y no todos sus compañeros le tiran al gobierno, no todos sus compañeros se hacen víctimas, no todos se prostituyen, no todos. No puedes echar a todas las personas. Hay gente con muchos valores dentro del medio, gente que de verdad se ha dado a respetar y que ha hecho una carrera porque es talentoso, porque es disciplinado, porque ha seguido las reglas. No puedes generalizar tampoco. Pero lleva mucho tiempo desempleado, ¿no? Sí, porque atacó a Telemundo respecto a los contratos y todo esto. Pero es en serio, o sea, ¿no será que se quedó con el personaje de Señora Acero, que era un villano y era como muy perverso? Eso le pasa a algunos actores. Mira, le pasa a los buenos actores. Precisamente es lo que está comentando Gabriela García. Dice: algunos que hacen series de narcos se los come el personaje. Ahí tienen a este tipo, Rafa Amaya y Kate del Castillo. Uh-huh. Sí, ya ha pasado varias veces, pero yo pienso que le pasa a los buenos actores y ninguno de los mencionados son buenos. O sea, le va a pasar a un Johnny Depp, le va a pasar a un Al Pacino, le va a pasar a un Leonardo DiCaprio, pero no le va a pasar a José Luis Reséndez. Pues ni que José Luis Reséndez fuera realmente buen actor. Quiere decir que a lo mejor su mentalidad era muy débil y adquirió una personalidad que no le pertenece, que no es lo mismo de quedarse con el personaje, ¿no? O que entró en una parte de la soberbia y de decir: pues yo me creo mejor que el personaje y yo tengo el derecho de juzgar a mis compañeros y decirles esto y aquello y acuyá, ¿no? Pero pues es que en lugar de estar buscando trabajo, en lugar de estar haciendo cosas productivas, muchos de ellos, pues ¿qué hacen? Parece que viven en las redes, ¿no? Todo el día están atacando y mandando tuitazos así como medio desagradables a los demás y a los colegas, atacándolos.
pues pónganse a trabajar, ¿no? Sí. Aclaren la mente. De hecho, vamos a hacer un video, ¿te parece? Vamos a hacer un video de los desconocidos, porque ya no los reconozco. Ya no reconozco a Mau, ya no reconozco a Pati Navidad, que hablando de temas de los que nunca había hablado a lo largo de su vida. O sea, ya no los reconozco. Ya no sé qué está pasando. Está bueno el tema, ¿eh? Está bueno. Ya les vamos a investigar, muchachos. Les vamos a investigar. ¿Cómo de que no? Oye, vamos con... Bueno, es video. Vamos con Gabriel Cuevas. Gabriel Cuevas y Lupita Martínez eran compañeros en el programa de Flor Rubio. Lupita Martínez hoy tiene un canal que se llama De Historia en Historia. Es cuñada de Flor Rubio. Y... en aquel tiempo tenían este programa, ¿no? Bueno, el programa todavía existe, pero ahí estaba Lupita. Total de que ahora, con todo este zafarrancho que se traen con lo de Pepillo y Flor, y de que si va a ganar, que si no va a ganar, Lupita habló en su canal de YouTube, dio algunos comentarios no tan afortunados para Gabriel. Sobre todo, mira, a Gabriel, Jesús, a ver tú qué opinas. Le cuestionan el no haber defendido a su jefa. Y que eso es determinante casi casi para culparlo. ¿Estás de acuerdo o no? No, totalmente no. Por no haberla defendido en el video, dices. En el video. En el momento en que estaba hablando. Pepillo. Bueno, pero es que para empezar ya arreglaron, ya hicieron las paces él y Flor, ¿no? Sí, entre entonces, ellos no hay problema. Exacto. No, sí. Entonces, ¿por qué los demás van a ir a querer...? Pues, o sea, ¿por qué le tiene que pedir perdón a los demás? Si a lo mejor ya le pidió perdón a Flor y ella lo perdonó, entonces los demás, ¿quiénes son para atacarlo a él, no? Exacto. Claudia de Icaza dijo así textualmente de que, no, pero es que yo, si la que, el que me, la quien me da trabajo, me da de comer. Bueno, no, para empezar, Flor no le da de comer a Gabo. A Gabo come por su trabajo. Porque va y reportea, porque va y saca notas, porque va y trabaja. Eso no es lo mismo. Ella es su jefa. Ella le ha dado oportunidades. No se traduce igual, muchachos. El contexto cambia. Pero Claudia de Icaza y Lupita iban mucho hacia ese punto que no me parece que sea el punto medular del caso. O sea, creo que es algo que Flor lo dijo. Le costó mucho trabajo perdonar a Gabriel, pero logró pasar ese momento. Ellos ya lograron pasarlo. ¿Por qué los demás no logran pasarlo? Es como lo acabas de decir. ¿Por qué los demás siguen clavados en un punto y Flor ya lo superó? Vamos a ver. Gabriel Cuevas le contesta a Lupita Martínez y dice esto. Video volteado. Así me lo mandaron. Hola, Gabo. Ay, Gabo, qué lindo eres. O gente que me conoció cuando llegué a esta ciudad y gente que me apoyó por seguirle el hilo a otras personas, ponga comentarios que dices tú, ¿es en serio? En tantos años no me conoció. Y me refiero a Lupita Martínez, que quiero mucho, ¿no? Y que de repente he leído tweets que dicen cosas hacia mi persona, que si Acapulco Shore es mi único programa favorito, que nunca he tenido mi propia esencia, qué triste, neta, qué triste. Pues se fue. A ver, chicos, ya estamos. A ver, vamos a ver si ya estamos, porque yo... Ahí estamos. Sí, ¿verdad? ¿Ya estamos al aire? Ay, creo que no escucharon bien, ¿verdad? No escucharon bien lo de Gabriel. Vamos a volverlo a poner, Jesús. ¿Desde el principio? Sí, pues sí. Porque creo que no lo escucharon completo lo que dijo Gabriel Cuevas sobre Lupita Martínez. Se nos fue la transmisión. Vamos. Gente que me conoció. Vamos. Cuando llegué a esta ciudad. Y gente que me apoyó. Por seguirle el hilo a otras personas. Ponga comentarios que dices tú, ¿es en serio? En tantos años no me conoció. Y me refiero a Lupita Martínez, que quiero mucho, ¿no? Y que de repente he leído tweets que dicen cosas hacia mi persona, que si Acapulco Shore es mi único programa favorito, que nunca he tenido mi propia esencia, qué triste, neta, qué triste. Y perdón, es mi confesión. Y qué triste, ¿no? Yo podría abrir mi boca y decir lo que muchas personas antes dijeron de las personas que hoy por hoy son sus ¿Estamos y me escuchan? Ay, bueno, la verdad es que ha sido complicada. De verdad, ténganos un poco de paciencia. Ya no están.
Sí, ya. Pero bueno, a ver, vamos a ver. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? ¿Me escuchan? Sí, ¿me oyen? ¿Me sienten? ¿Ahí estamos? Ok. Ya. Pues nos vamos, ¿no? Nos vamos porque esta transmisión está complicada por lo que les digo. Hay poco personal en oficinas de YouTube y todos los canales de YouTube están teniendo problemas. A mucha gente se le está ocurriendo, ¿por qué ahora no hago un en vivo a YouTube? Y entonces por eso es que hay esta saturación. Gracias a todos por estar con nosotros. Jesús, es momento de despedirnos. Es momento de despedirnos. Alex, yo me quiero despedir con un mensaje para la gente de Juárez. Mira, ahorita nos decía Felicitas Corona de aquí de Ciudad de Juárez. Muy bonito su programa, soy de Juárez, los veo siempre. Mándenos saludos, no nos olviden. Por eso, este día les digo a mis juarenses preciosos que acatemos las instrucciones, que hagamos lo que nos dicen las autoridades sanitarias. Y esta pandemia nos va a hacer los mandados. Sí, y ahí vamos a Si demostrar ser todos una mejor sociedad, ¿no? colaboramos y acatamos. Por supuesto. Gracias, Jesús. Gracias a ustedes por conectarse. Nos vemos el día de mañana en punto de las 2 de la tarde a través de este canal de espectáculos. Hasta mañana.